Y nosotros, Galácticos, seguimos ahora mismo 7 y 22 minutos y ahora vamos a acercarnos al otro lado de la realidad. Lo paranormal existe. ¿Qué entendemos por paranormal? Pues puede ser un encuentro con lo extraordinario. Un encuentro con lo extraordinario puede ser encuentros con entidades extraterrestres o entidades que son de otras dimensiones, sucesos que no tienen una explicación normal, sucesos que se escapan a la lógica y a la razón. Y de ello vamos a hablar con alguien que realmente es extraordinaria y por eso tiene una vida extraordinaria y le pasan cosas extraordinarias. Estoy hablando de una mujer poderosa, estoy hablando de Aida Romero. Aida, bienvenida. Muy buenas tardes, noche, Ale, a ti y a todo el equipo. Estoy aquí para ayudaros y hoy es un día grande y por eso traigo el color amarillo, como le gustaba a Elizabeth Taylor. Ha sido el día de los enamorados y fijaos que es esto, tengo aquí, que es ramos, los tulipanes de mi hija, el amarillo de mis amigos, toda la mesa llena para compartirla con vosotros, para que nos traiga el dinero y el éxito, porque es el color amarillo. Y tengo un cuadro muy importante que me lo regaló ¿sí? Naraya Kumar y Natesa de la India en el año 2000 y podemos ver a Saiz, a Ibaba aquí en la copa y a Siva, el dios de los muertos. Fíjate lo que lleva Siva, lleva una niña bailarina aquí en la corona que le da la información hasta el infinito que se sumerge en el mar con la cobra. Y la cobra va recogiendo todo lo negro para darlo y lanzarlo arriba con la niña al éxito. Siva, Siva. Hoy lo quiero compartir con todos vosotros, este cuadro tan antiguo, para que nos traiga nuevas vibraciones y mucha energía. ¡Qué bien! ¿Es el cuadro que tienes ahí a tu derecha? Sí, ese cuadro, ese. ¡Qué bien! Es muy antiguo, ¿eh? Sí, sí. Es de la India, mandado por Natesa y Naraya Kumar. Ellos siempre me cantaban todos los cantos de la India y me decían que era el ángel blanco. Venían muchas veces y tengo muchas cosas de ellos. Siempre me llenaban de sándalo. Siempre. Y transmite, hay que decirlo, transmite muy buena energía, como todo lo que emana de la maestra de Aida Romero, que siempre está aquí con nosotros, todos los martes en directo para llevar la sanación también a vuestra casa, allí donde estéis, para llevar el poder del decreto, poder materializar vuestros deseos, aquella realidad que deseáis. Y es tan fácil como dejar un mensaje en el chat, haciendo una petición en el chat, o también, si queréis, podéis llamar a ese teléfono que veis ahí en pantalla, el 679-859-365, con el prefijo 34 delante, si llamáis desde fuera de España, 0034 o más 34, y el 679-859-365. Si llamas ahora, podrás entrar aquí en directo y hacer la consulta con Aida Romero. Aida, cuando a ti te hablan de fantasmas, extraterrestres, fenómenos paranormales, claro, para ti eso es algo ordinario realmente, porque a ti te ha acompañado toda la vida. Están conmigo. Había un doctor, no sé si lo llegaste a conocer, el famoso doctor Vilas, sí, ¿eh? Que le aparecían los espíritus incluso en el coche. Y cuando yo tenía 17 años, Vilas me hizo varias entrevistas. De hecho, en un lugar que hay muchísimo, pero muchísimos espíritus, como fue que se encontraron la iglesia del Salvador. Y él dijo, ven para acá, hicimos una grabación. Y yo le dije, esto va a estar dentro de nada cerrado. Y estuvo cerrado 9 años. Yo tuve la conexión con todos los espíritus, con las tumbas que había y con todo, igual que me llevó a la Plaza de Triana y también descubrí todos los fósiles o la arqueología de lo que es Extremadura, las ruinas, ¿eh? Muchos bocetos de romanos los fui descubriendo uno por uno, llamando, diciéndolo. Me entrevistaron muchas veces, pero yo no quería salir, yo tenía miedo de exponerme al público, hasta que un día Maruja Gil Iglesias, una cartomántica, me hizo una trampa y me llevó nada más y nada menos que a una radio. La radio de Mariano Lázaro en Puerto Herve Radio, donde yo compartía plató con Mariano y también con Alegría González y su marido, el parapsicólogo, Carlos Luis Pascual. La niña Aida, que era muy jovencita, se llevaba el plató de todo y ahí di las Torres Gemelas. Luego lancé los cambios donde había una señora que era muy famosa, como sabéis, que fue Lola Montero, donde yo empecé desde una ventana a decir, esa mujer que dice con las velas, yo voy a ayudar a toda la gente. Y yo novata me metí en un canal 47 y rompí el canal 47, según dice las líneas.
Yo hacía virguerías porque todo el mundo quería conmigo. De ahí me fui a la 3, a la 4, a la sexta 1, a la sexta 2. Y no había nadie que pudiera conmigo. ¿Sabéis por qué? Porque yo llevo a Jesús. Yo quiero que vosotros seáis los mejores del mundo. A mí no me importa daros cosas, sino lo que yo quiero daros es alegría de vivir, amor, tranquilidad, éxito, porque yo he venido al mundo a dártelo, yo lo llevo y yo no lo quiero para mí, porque cuando yo he comido una vez, no lo como dos veces. Yo quiero esta energía para todos vosotros. Por eso me muestro ante la pantalla, ahora de un programa nuevo, que es Galaxia, para daros mis dones y mis manifestaciones en la ayuda y el amor, porque el que no tenga amor en esta etapa no vale para nada, se quedará atrás. Y yo no tengo, te lo voy a decir, es una palabra que me decía Willy, el que le hace los discos a Alejandro Sanz. Willy, yo he trabajado con Willy allá cerca de San Sebastián de los Reyes, y decía estas palabras: ella no tiene pajas mentales, ella dice lo que siente y lo que cree. Y yo te lo digo así, lo que siento es la verdad, nunca te voy a mentir. Pero disfrazar una cosa, porque va a venir el lobo con Caperucita Feroz y es mentira, no, yo te voy a decir la verdad, te duela o no te duela, pero te voy a ayudar. Y ahora quiero que estés conmigo, que cojas mis manos y empieces a echar chahumo, porque te voy a ayudar en el amor y en el dinero y el éxito. Vamos al chat, pero antes me gustaría mostrar alguna de las fotografías que nos ha enviado Aida y que demuestran ese contacto que ella tiene con el más allá o con seres incluso de otras dimensiones que se manifiestan en esta dimensión y que buscan esa vibración tan alta, tan elevada, mágica que tiene Aida. Pongamos una fotografía que Aida la pueda ver. Aida, cuéntanos, ¿qué es lo que se ve en esa fotografía exactamente? Bueno, pues esa fotografía, fijaos que soy yo transmitiendo y se ve la cruz de Jesús justamente en el torso, la cruz, y en la cabeza hay varios seres. Tanto es así que Luzmela Carrasco, de Fermoselle, tercera generación de pintores, me hizo un cuadro que lo tengo que se llama La rebelión de los espíritus, porque ella fue marcando uno tras uno, sacándolo y me pintó. Es un cuadro, es una foto muy poderosa porque se ve la cruz de Jesús en el pecho. Iba dando la luz a las personas que estaban llamándome en aquel día, porque la fotografía me la hacían las personas que estaban de espectadoras. Yo no me podía echar una foto y ellas me la mandaban y la he querido compartir con vosotros. Qué bien. ¿Podemos poner alguna otra fotografía? Es que me encantan estas fotografías porque es la prueba de que realmente existe algo más allá, algo que no percibimos nosotros con los cinco sentidos, pero que Aida, que tiene muy desarrollada ese sexto sentido, el de la intuición también, es capaz de percibir y de materializar porque la buscan a ella. ¿Qué es lo que vemos en esa foto, Aida? Bueno, pues yo aquella tarde había ido a Sanlúcar de Barrameda y quise pasar por Chipiona para ver a Rocío. Y le eché una fotografía, era al atardecer. Fijaos cómo se ve ahí el sol fuerte, pero si la ampliamos, hay un ovni. El ruido era muy grande y no era de noche, era de día. Entonces ahí se ve, lo ampliamos y ahí está la nave, los extraterrestres, que de tantos años, desde niña yo las he estado viendo. Además hay un lugar fantástico que todo el mundo busca, que sea Argentina, que sea Uruguay, que sea Panamá. No, yo voy a decir un lugar fantástico de donde niña y yo siempre estaba en contacto con estos seres. Tengo muchas fotografías, ¿eh? No, no tengo con ellos, porque con ellos sí salieron este verano algunas fotos conmigo. Les echaba fotos y salían y la he mostrado aquí, ¿ya? Pero sí he visto muchas naves en ese lugar. Es un pueblecito de Sevilla que se llama San Juan de Aznafarache, de Aznafarache, donde el Sagrado Corazón se ve desde arriba, bañado por el río. Es un paseo muy tranquilo y hay un túnel. En ese túnel yo desde niña siempre iba a jugar, que estaba cerca del embarcadero, y ahí pasaban muchas cosas. Luego ya hicieron una carretera y yo quise encontrar el túnel. Y yo bajé el barranco y encontré el túnel. Y ahí se percibe una energía increíble. Para mí la Atlántida, o la Atlántida, está desde ahí a las marismas del Doñana, también desde los Sagrados Corazones a las marismas del Doñana, partiendo por Tarifa y Canarias. Y ahí hay algo muy fuerte, y yo me comunico. Te puedo decir que si yo estoy ahí, esa noche yo veo naves. Tengo muchas fotografías.
tanto aquí como en Madrid, en mi casa de Madrid, por la ventana, y unos ruidos apoteósicos, rodando, rodando, e incluso hay uno que entró, y cuando yo le hice la foto, digo, ¿pero esto qué es? Una nave. A ver, no es que la nave entrara en el dormitorio o en el salón, sino que el reflejo de la nave, al echarle la fotografía, salió. Y he podido ver muchas cosas. ¿Qué tengo yo? Pues no lo sé. Dímelo tú, o tú, o tú, ¿qué tengo? Algún poder tengo que tener, ¿no? Porque todo el mundo dice que hace, pero lo que yo he hecho en esta etapa y en este siglo ha sido en cosas muy fuertes. Por eso las personas me quieren. Y la persona que me va encontrando de años aquí en Galaxia sabe lo que yo soy. Yo no soy una vidente. Yo no te voy a contar milongas. Lo que yo te voy a contar va a ocurrir. Porque para eso vine al mundo, siendo un gigante de fuerza en el mundo de los humanos. Mi gran capacidad mental es ayudarte y traerte tus cambios. Me dicen, Aida, seguiremos mostrando fotografías, pero ahora me interesa sobre todo dar respuesta, conectaros con la maestra para que os pueda ayudar. Tenemos llamadas, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Amparo. Amparo, bienvenida. Te escucha Aida, cuando quieras. A ver. Aida, Hola, buenas tardes, Amparo. eres la Dime, niña. mejor y única. Te quiero dar las gracias Gracias. porque a mi hijo le has ayudado muchísimo. Te llamé porque estaba muy agobiado en el trabajo y ahora, al día de hoy, está mucho mejor. Ha podido empezar a estudiar lo que él quiere. Ayúdale para que pueda cumplir su sueño. Y hace nada, el mes pasado me dijiste que iba a tener un coche nuevo y le tengo. O sea, eres Lo que yo digo, única. Amparo, explícale a Sí. las personas que lo que yo digo se materializa. Sí. Cosa que es difícil Sí. en otro ser terrenal. ¿Es así? Yo te sigo. ¿Por qué? Sí. Porque estoy entre todos ellos metida, como lo estuvo el maestro. Porque no eres de aquí. No, yo creo que no, No. que No, no, tengo un no. cuerpo como el tuyo y como el de todos, pero las colecciones que yo tengo, mira, se puede ver en mi móvil, mi celular, que muchas personas me dicen, pero maestra, usted no duerme 5, 6 de la mañana, 4, la hora más Es temprana son las verdad. 2 y media, y yo a las 9 estoy despierta. Un ser humano no aguanta esto, ¿verdad? No, no, desde luego No, que yo no. creo que no. No, no, La no. memoria que tiene Aida Romero, si me dices una cosa, yo te la voy a recordar y te voy a decir de qué color ibas vestida o vestido. ¿O Sí. qué palabra me dijiste? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo? ¿Un ser humano puede memorizar tanto? Ahí me empecé No. yo a dar cuenta cuando le dije a Amparo, a Antonio Montiel, yo tengo miedo de quién soy. Me dice, tú es que no te das el valor que tienes. Tú eres una maestra. Y yo decía, pero ¿por qué yo no soy como este ni como el otro? Dice, no, porque tú no te das cuenta que la capacidad que tú tienes de alcance no es la del ser humano. Tengo un cuerpo humano, claro que sí, como el tuyo. Pero lo que hay Sí. no. No, 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 te digo yo que no. Mira, te quiero Ahí es pedir, Amparo. porque Sí. mi hija, a ver si la llaman de, ha hecho un currículum en Madrid, a ver si es posible que la puedan coger y tenga un cambio. Te la van a coger y te voy a quemar, Romero. ¿Qué te parece? En este Muchas día gracias, especial, muchísimas día gracias. del cambio y día de la fuerza, donde el amarillo reina en esta etapa para el cambio del dinero y el éxito. Amparo, te Y deseo lo para mí. mejor. Y para ti, mi niña linda, para el amor. Para el amor. Sí, lo Para que pronto necesito. empieces una etapa de amor Sí. duradera. El amor puro. Donde tienes Sí. que soltar una mochila para coger otra mochila. ¿Sí o Lo no? sé, lo sé y lo voy a hacer. Decretado para ti. Muchas Un besito gracias, de luz, mi amor. muchas Un beso. gracias. Un besito. Gracias, gracias. Gracias, amiga, por llamar. Vamos ahora al chat de Galaxia, que está muy, 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 muy activo y con muchísimas preguntas y peticiones para la maestra, para Aida Romero. Es el caso, por ejemplo, de Flor, que dice: siempre que te pido ayuda, Aida, tú me ayudas. Hoy te quiero pedir por mi Romina, mi sobrina. Ella no puede caminar, tiene ataxia. Por favor, ayúdala. Ella tiene solo 10 años. Gracias, gracias. Te voy a ayudar, te voy a mandar mi fuerza y mi ayuda, pero quiero que me llames
porque te puedo decir muchas cosas para que tú vayas a hacerla, ¿eh? Te deseo lo mejor. Un besito de luz, bendiciones. Lakshmi, desde Bolivia, pregunta, dice, Aida, ¿podrías ayudarme con mi economía y la casa que quiero comprar? Muchas gracias. Tienes que trabajar, Lasmi, tienes que crear, porque el money money no viene del cielo y con tus esfuerzos, claro que la vas a tener, la vas a tener y además no tardando mucho, pero hay que cotizar y trabajar, ¿eh? Como yo me he criado en Barcelona, ya sabes que a mí me gusta trabajar y siempre a trabajar hay que trabajar. El que no trabaja no le miro, así que trabaja, decretado. Ampar dice, buenas tardes, Aida, bendiciones desde Lleida. Un mensajito para mí, por favor. Muchas gracias. En parte, tengo una mujer aquí, fallecida, no es muy mayor, dice que no se pudo despedir de ti, que te quiere mucho, te pide perdón y que vas a recibir lo que no te pudo dar. Me va hablando de un chico, de un niño, y me dice que hay que ayudarlo mucho porque lo ve triste. En la primera habitación de tu casa se recoge la energía y hay un crucifijo que me va mostrando. Me va mentando mucho el nombre de Isabel. Llámame si quieres al 679-859-365. Decretado, un beso de luz. Recordad que obviamente aquí las consultas son express, si necesitáis una consulta más en profundidad, con más tiempo para aclarar, definir y obviamente resolver esa situación ya de por todas, podéis contar con la ayuda de Aida Romero. Solo tenéis que llamarla o enviar un mensaje a ese teléfono que veis en pantalla, que es el 679-859-365, con el prefijo 34 delante. Si llamáis, os escribís un WhatsApp desde fuera de España. La llamáis, os escribís y decís, Aida, por favor, maestra, ayúdame, quedemos un día, una hora. Además, la consulta, obviamente, Aida la puede hacer a distancia, ya tiene, pues tiene clientes de todo el mundo que la llaman todas las semanas para precisamente superar esas situaciones que a veces parecen insuperables y hacer posible lo imposible. También, si queréis, ahora podéis llamar a ese teléfono y entrar en directo y hacer vuestra consulta a Aida Romero. Tenemos llamadas, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿quién ha llamado? ¿Quién está ahí? ¿Quién me oye? Hola. Sí, puedes hablar, Hola, hola, ¿eh? buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Alex, mi nombre es María. Hola, María, pues bienvenida a Galaxia. Te escucha Aida Romero, cuando quieras. María, buenas tardes, Gracias. noche. Dime, mi niña linda. Buenas noches, Aida, ¿qué tal? Pues aquí estoy para atender tu llamada. Te he quemado una hoja de laurel y me ha salido como que estás un poquito triste, pero que hoy has estado un Sí. poquito mejor, has compartido con alguien. Sí, es verdad, Aida. Te llamaba para eso porque, como bien me dijiste, venía una racha dura Sí. y está siendo duro. No, pero no llores porque ya sabe que viene tu amor. Viene tu amor ya y tu éxito, tu trabajo, no te puedes venir abajo. Tú no me ves a mí, que yo siempre estoy hacia adelante. Ya. Por todos los problemas que tú tengas, tú no te puedes venir abajo. A ver, eres una mujer y una mujer no llora, ¿eh? En esta etapa no. Ya. En esta etapa los llantos son tirar hacia adelante, triunfar, ayudar, porque por mucho que tú llores, no te van a venir todas las cosas a casa. Te van a venir en su debido momento y te van a venir dentro de 20 días. Y luego vendrá tu pareja, que va a venir, pero hay que salir un poquito más y abrazarte a los árboles, ver la naturaleza, no estar en la casa tanto tiempo. Hay que salir. Sí, muchas ¿Es gracias, María? Aida. ¿Te puedo pedir una cosita? Si tienes algún Sí, mensaje dime, mío mi de niña mis linda, guías. dime. ¿Que cuál es tu guía? Sí, mensaje ¿Y de tú mis qué piensas? guías. ¿Cuál piensa que es? ¿Y tú cuál piensa que es tu guía? Yo, mi maestra. Pues entonces, ¿para qué quieres La buscar otro maestra de guía? todos. Pues, ¿para qué quieres buscar otro guía si es lo más fuerte que hay? Ella Sí. está a tu Ay. encuentro, ella está con la luz. Cada vez que te caes, ella está contigo. Miéntame tres veces y estaré en tu camino, y lo sabes. Así que Sí, tienes que seguir sí. adelante. No llores, mujer, te has venido abajo. Sí, arriba, arriba, María. Aida, gracias, gracias, muchísimas Claro, gracias. Tu voz tienes que estar es arriba, arriba, energía tú nunca. y es No. felicidad y
Oye, María, fuerza. mira, mi niña linda, con la lágrima de un chorizo y el susurro de un jamón, envuelto en una tortilla, María, te voy a mandar mi corazón. Un besito. ¿Te ha Un gustado? beso fuerte, gracias, Aida, Un gracias. besito, chao, Gracias a gracias. ti por llamar. Un beso, amiga. Seguimos ahora con Johnny, no, perdón, Irma Martínez González desde México y te pide que la ayudes, que la ayudes. Lo está pasando francamente mal. Que la ayudes en lo económico. Te voy a mandar mi fuerza y mi ayuda, te voy a poner el laurel para que te venga el éxito y para que te venga la fuerza. Vamos a quemarlo con el color dorado, hoy en la vela dorada, para que te entre la fuerza y la luz. Decretado. Y a Teresa también le voy a quemar uno, Teresa desde Nueva York, y a sus hermanas, que siempre me dice Alex que no le quemo la, que no llega para que le queme la hoja. Teresa, que te lo mando. Para ti es una mujer maravillosa, es de México, pero está en Nueva York. Y esto va para ti y para toda tu familia. El cambio y el éxito. Y la rosa amarilla, que también te la voy a poner. Rosa amarilla para mi Teresa. Bien, Teresa. Decretado. Seguimos con Juan, que pregunta, dice, Alex, por favor, pregunta a Aida para que me ayude, que ayude a mi pareja que ha tenido hoy una noticia de su abogado, para que le ayude en el juicio de violencia de género con su ex. Te la ayudaré a tu pareja para que tenga conexión y tranquilidad y no entre al trapo de nada, porque todo se va a solucionar. Dice que en los silencios se escucha la noche y calla el gallo tres veces. Juan, aprende, los silencios es lo más fuerte que hay. Decretado. Seguimos ahora con más llamadas. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, hola. Sí, ya Hola, estás en buenas antena, noches. ¿eh? Hola, ¿cómo te llamas? María. María, te escucha Aida Romero, bienvenida. Vale, gracias. Hola María, buenas noches. ¿En qué le puedo Buenas ayudar, María? noches. ¿Cómo Buenas estamos? noches. Muy bien, Pues María, mire, muy bien, María. muchas gracias. Es Dime. que me podía ayudar a hacer una cosita. Sí, dime, dime, mi niña linda, dime. Me ha dicho mi hijo que tiene lo de vigilante, que le abre usted los caminos para que lo llame. Más. Le abro los caminos para que tu hijo entre de vigilante. Me están hablando de un Masi. ¿Quién es Masi aquí? Mi hijo, el mayor. ¿Pero el que va a entrar? Sí. Bueno, pues para Abre Masi usted los voy para que caminos. me lo va hablando su padre, un espíritu. Sí. Te mando la fuerza, la luz y el amanecer dorado. Aquí lo tienes. Yo he conocido Hay una también una chiquita. chica. Hay una chica que también me va saliendo aquí. Muy bonita, con los ojos claros, pero que está como que se quiere separar del marido, pero veo como muchas atracciones, como si estuviera en coches de feria el marido. No sé, así veo. Sí, Veo que sí. se quiere marchar y la veo que está a punto de separarse. Me ha salido. ¿Es eso así? Sí, pero es feriante, pero no tiene trabajo. No, no, que ha salido aquí. Yo no digo que no tenga, que se lo van a mandar y que se quieren Pues separar. Está de aquí a tres entonces, meses, de aquí a tres meses. De aquí a tres ah, pues meses, to porque yo marco siempre de tres en tres. Ah, pues entonces esa es mi nuera que se quiere venir conmigo. Vale. Bueno, mi Y niña una linda, te cosita. deseo lo mejor. Dime. Una cosita. Y mi niña se va a venir conmigo, mi nieta. Te voy a hacer todo Y lo su posible madre. para que tu nieta esté en tus brazos. Y su padre Otra cosa, también. el Un chico besito ha de conocido luz. una chica. Pero mi niña María, tengo que compartir, multiplicar mi forma para estar con todos. Ah, Te dale. deseo lo Y un mejor. abrazo. Un besito, llama Recuérdate, otra vez si nena. quieres. Gracias para ti, Recuérdate, un nena. besito de luz, un besito, gracias. Decretado. Tengo que multiplicar, si no, no vamos a leer nada, Así. ni vamos a atender a otras personas. Así de claro. Pues venga, vamos a atender a todos los amigos, amigas que están conectadas en el chat ahora cuando son las 7 y 46 minutos aquí en España. Por ejemplo, Mónica Leal dice: Hola, yo no estoy bien, me siento estancada desde que se fue mi hijo. Perdí mi rumbo. ¿Qué me puedes decir? Gracias. Te escribo desde Argentina. Te Muchas voy a gracias. abrir. Te voy a abrir los caminos, Mónica, para que tengas un cambio desde estos momentos hasta que finalicemos el mes de marzo, donde todos los caminos se te van a empezar a abrir poquito a poco y tú misma me darás las gracias. Decretado para ti. Ángela Duarte,
Pide un mensaje de sus guías espirituales si puede ser. Muchas gracias, maestra. El mensaje de tu guía espiritual es una mujer, y es una mujer que va enraizada en el color rosa y te va indicando el camino de ese miedo que tú tienes y has tenido, de esas voces en el silencio y de temas espirituales que tienes dentro de lo que es tu casa. Así que esa mujer va enraizada con el nombre de Marta, es un ser muy poderoso, miéntala tres veces, ponle un poquito de rosas con un poquito de limón y un poquito de canela y ábrete los caminos tú porque te vienen unos cambios grandes porque tu guía, que es la mujer, te va a ayudar. También hay una abuela a tu lado y también hay un varón, lo veo con un problema, falleció con un problema como de respiración y me dice que te quiere muchísimo. Veo su cabeza, algo pasa y no se pudo despedir de ti. Yo te deseo lo mejor como maestra que soy. Decretado. Alejandra Jacqueline dice, hermosa Ida y Alex, por favor, quémame laurel para abrir los caminos ya que quiero dejar el trabajo actual. Desde México. Te voy a quemar un ramillete porque sé que lo estás pasando muy mal y el señor que hay ahí no me gusta. Te está dando muchas trampas. Y la mujer también, la mujer que he visto oscuro no me gusta. Así que te lo voy a poner para que todo esto se vaya y tú brindes. Te han puesto muchas cosas, pero la maestra con esta quema te está retirando toda la lacra que te han puesto. Porque con la maestra no se puede. La maestra derriba en el silencio de la noche. Y esto es para ti. Fíjate cómo va. Te estoy quemando mucho porque son cinco personas las que tienes. Y por eso te he cogido de mis manos van lo que tiene la decretado para ti. Ahora te vendrá el cambio y la apertura de camino. Un besito de luz. Rosa Pineda dice, y tiene toda la razón, me encanta la blusa de Aida, está hoy muy elegante. Bueno, es que Aida es una mujer elegante. Porque, pero no se trata solo de cómo viste, sino que ya es lo que emana, es esa energía, que es una energía de elegancia, de alta vibración, es lo que transmite Aida, y es así. Es una camisa que me la hizo Miguel Reyes, es una camisa muy bonita. Miguel Reyes da el botón de oro siempre en la parte en Sevilla. Y es el modisto de los modistos. Ha estado con todos los modistos, con Tony Benítez, Pepín Castillo, Vittorio Luquino, grandes modistos, no te diría, hasta Valentino, o sea, él está con los grandes. Y entonces, pues yo lo cogí en tiempo de COVID y él me está haciendo toda la ropa, así que es obra del gran modisto y maestro de obra de la costura, Miguel Reyes. El tocado también es de Miguel Reyes, lo podéis ver, ¿eh? Y hoy, como venía con el color amarillo, el color de mi Elizabeth Taylor, pues quería venir de azul. Qué bueno. Mari pregunta, dice, querida Ida, ¿cuándo me encontraré con mi pareja? Estamos alejados por el cierre de fronteras. Abrazos a Ida, abrazos a Alex. Abrazos para ti. A mí me gusta para ti mucho la cabra de abril. A mí me gusta el mes de abril para ti y en el mes de abril va a haber un acercamiento para ti bueno. Así que yo te lo deseo y te lo decreto y te cruzo mis brazos. Decretado. Adriana Rodarte dice, hola Alex, ¿qué me espera en el amor y para el trabajo que, por favor, me llegue? Pido a la maestra que me queme una hoja de laurel. Gracias. El amor tienes que saber elegir, no elijas al primero que llegue, porque te van a llegar dos caballeros. Y lo que es el éxito, el trabajo y la labor familiar te va a llegar muy grande. Se ha apagado para ti, no tienes buenas vibraciones. A ver si me da mi amigo un cerillito. Y te la quemo, ¿eh? No te preocupes que te la voy a quemar. Si quieres continuamos y ahora te la quemo. Tienes que llamarme, ¿eh? 679-859-365. No, bueno, sí llegó. Ya está. No. Bueno, seguimos, Alex. Seguimos, Aida. Tenemos a Pablo. Ella tiene una energía, pero sí. Mira, el cerillo en mis manos se apaga a veces. Fíjate. Pero bueno, se la voy a quemar a la señora. Llama a Aida. Pablo Flores dice, por favor, Aida, quiero saber si por fin llegará mi pareja. Tengo 52 años y nada de nada. Hombre, Pablo, hay que salir. Bueno, ¿qué te parece si te hago una apertura de caminos del amor y eliges? ¿Qué te parece? Luego te voy a decir, como lo hacía Magdala, un ungüento muy famoso, que es así, rosa, un poquito de canela, un poquito de verbena
y un poquito de amizcle. Mézclalo con tu perfume, con el que tú te echas. Y yo te digo que te la vas a tener que quitar al amor como moscas. ¿Me lo vas a hacer? Decretado para que te llegue el amor. Ese es el perfume que utilizaba en Marilyn para el amor. Fíjate que conquistó a Kennedy. El amizcle. Y de hecho hay un perfume de Chanel que lo lleva como es el 5. El 5 lleva amizcle. Así que yo os voy a enseñar a ustedes el perfume del amor, enseñar a hacerlo. Me lo vais pidiendo. Yo quiero que la maestra me enseñe el perfume, que lo vayáis haciendo vosotros para conquistar a los señores o a las señoritas también. Estoy esperándote. Vamos allá. Más mensajes para Ida, muchísimas peticiones. Sabéis que nunca nos da tiempo a pasarlas todas porque son centenares, miles a través de los diferentes chats que tenemos abiertos y que quieren comunicarse, contactar con la maestra todos los martes aquí en directo, pero que sepáis que la maestra también tiene un canal de YouTube fantástico, que es Aida Romero Vidente Oficial en YouTube. Y ahí también os podéis suscribir, le dais a la campanita, a notificación de todos los vídeos. Y así no os perderéis ni un solo vídeo, ni directo, ni rituales y consejos que da todas las semanas en su canal. Al igual que también la puedes contactar, puedes contar con su ayuda, puedes contar con el poder del decreto a través de Aida Romero. Un don, y esto lo sabéis, que solo han tenido maestros ascendidos como María Magdalena, Jesús o el Conde de Saint Germain, y que tenemos la suerte de que ese don esté personificado ahora en Aida Romero. Y como muestra un botón, simplemente la gente que nos llama aportando su testimonio, los que entran en el chat diciendo que así es, que por el decreto de Aida hizo posible lo imposible. Es decir, Aida es una mujer muy poderosa y tú puedes realmente aprovechar ese poder. Ese poder está para ti. Y es tan fácil como llamarla o enviar un mensaje a ese teléfono 679-859-365 con el prefijo 34 delante si lo haces desde fuera de España. Venga, más consultas. Susana dice: Hola, hola Alex, hola Ida. Quisiera saber cuál es mi misión de vida. Muchas gracias. Tu misión de vida es la que tú te has marcado y tienes que coger el camino hacia adelante y no perderte. Hay viajes y hay cambios un poquito bruscos en tu vida, pero que debes de aceptarlo. También hay como un desengaño amoroso, pero debes de superarlo y seguir hacia adelante para que el éxito entre en tu camino y en la fortuna. Decretado. Aida, hay muchísimos más mensajes, pero yo lo que recomiendo es que directamente consultéis con Aida. Es imposible, digo, es humanamente imposible poder dar cauce a todos los mensajes que recibimos siempre todos los martes para la maestra, para Aida Romero. Aida, como siempre es un placer estar contigo, un placer galáctico. Un placer galáctico de estar contigo en este día. Yo le digo a las personas que me podéis llamar al 679-859-365 porque hay que hacer una apertura de camino en esta etapa para que os entre una primavera dorada y nada más que coger una consulta con Aida. Y decir a todo el mundo que para llegar a todos vosotros no necesito tener billete ni equipaje, solo alas. ¿Cómo podría volar la maestra bajo la manifestación del tiempo? Es decir, dejando en libertad mi ser y mi pensamiento. Un beso y hasta otro día, Dios mediante el Señor.